es uno de los símbolos de la identidad cultural de Manabí, ya que el sombrero de paja toquilla es parte de la historia misma de Manabí. Está en su génesis, en sus orígenes. Picuazá fue otro de los centros de tejido. Y Picuazá ha venido tejiendo miles de años. O sea, no es que están tejiendo ahora. Siempre tejieron. Aquí en Picuazá, nosotros en antes, con los sombreros, comíamos el alimento. Porque todos los días acabábamos un sombrero. Y toda la gente salía a vender el sombrero, llevar la comida, llevar la paja para el otro día a lo mismo así ir al mercado y a traer la compra y la paja para volver a tejer el sombrero. Era de todos los días, de lunes a sábado. Con eso nos manteníamos, con eso teníamos que tejer para que mi mamá nos comprara ropa, para la comida y para la escuela y el colegio. Primero para la escuela, después para el colegio. Entonces en Picuazá se quedó concentrado fue el tejido de sombrero grueso, pero llegaban solamente al límite de no de acabarlo ni componerlo, sino a dejarlo completamente, como lo terminaban con todas sus hebras sueltas, con toda la pelusa, ¿no? En antes nomás era que tejíamos el sombrero, todo lo día un sombrero y lo vendíamos así nomás, así, como están ahí. No teníamos máquina, no teníamos nada. Le vendíamos a la gente de Montecristo. Ya con el tiempo, porque ya el sombrero ya no daba para alimentarse, ya la gente ya dejaron de tejer los sombreros. A raíz del terremoto, varias ONGs vinieron al territorio a apoyar a la provincia de Manabí en diferentes proyectos. Como municipio se postula el proyecto de las tejedoras de la Asociación del Milagro, y en ese sentido se empieza un trabajo con la ONG APSI y el municipio de Puerto Viejo, inicialmente haciendo una identificación de todas las tejedoras que están en territorio, en donde encontramos a 114 tejedoras de diferentes localidades del Cantón Puerto Viejo. Tenemos Picuazá, tenemos la parroquia 18 de Octubre y El Corozo. Empezamos a ver cuál es la realidad que existe en cada una de estas artesanas. Y pues luego empieza una intervención directamente con las artesanas del Milagro de Picuazá. El proyecto nuestro lo que contempla contempla tres fases. Por un lado, el fortalecimiento de las capacidades individuales para la producción del tejido, mejorar la calidad del tejido, aprender a hacer todo el recorrido, todas las diferentes fases, desde que se inicia con la plantilla hasta que se acaba con el empacado del sombrero, ¿no? Un poco la mejora de la calidad y el aprendizaje en todas las fases. Una fase vinculada a la comercialización. Ahí estamos en el tema de la marca, crear un plan de comercialización para poder dar a conocer esto que existe aquí, para darlo a conocer a nivel nacional primero y luego, si podemos, a nivel internacional. Cuenta con un sombrero terminado, cuentan ya con una asociación conformada, y en este momento están trabajando ya en todo lo que se refiere a la parte administrativa y la parte de comercialización de este producto. Si estoy apuntando a esto, a esta artesanía, voy a dar vida a varias familias, no solamente de Picuazá, sino de varios sectores de Puerto Viejo, donde todavía se sigue tejiendo y hay gente que ha tejido y que se la puede recuperar. La persona tiene que valorar estos sombreros porque son hechos con amor y con identidad y fuerza de la propia mano de nosotros.